Entre otras aficiones típicas legadas por la ascendencia española, existe la emocionante fiesta brava o lidia de toros, cuyo espectáculo nos apasiona a los peruanos después de 3 siglos corridos. Aquí, en el criollo corralón, igual que en los cortijos de la madre patria, se inician los muchachos, aficionados valientes y entusiastas, que mañana han de llegar a ser toreros triunfadores. Exhiben, muy serios y decididos, sus pintorescas condiciones de próximos matadores. Provista de los implementos necesarios, la cuadrilla de muchachuelos alegres y traviesos realizan sus prácticas imbuidos del optimismo y la ilusión de escuchar algún día el caluroso aplauso que ha de significar la consagración del coleta triunfal. El viejo coso de Acho, construido en la segunda mitad del siglo XVII por iniciativa del virrey don Manuel de Amat, perdió mucho de su primitiva forma alzado, pero ha quedado grabado en el celuloide como imperecedero recuerdo de aquellas brillantes tardes de toros fieros, de arte, de emoción y de sangre en el ruedo. Surgió el estilo excelso de Joselito y abrumó de impresiones Belmonte, el pasmo de Triana. Esta es la Peña Taurina, donde diariamente se reúnen los toreros retirados y viejos aficionados y comentaristas para conversar amigablemente sobre las temporadas presentes y hacer recuerdos y comparaciones con las inolvidables tardes de tiempos pasados. Los toros a lidiarse en la actual temporada aguardan la ocasión, el ganado mexicano y nacional. Conchita Cintrón, la eximia rejoneadora, es una de las glorias de la torería peruana. Aquí la vemos entrenando a sus inteligentes caballos antes de la corrida. De expectación ha llegado. Raúl Ochoa Rovira, torero recientemente nacionalizado peruano, viste el traje de luces y se dispone a jugarse entero en la arena de la nueva plaza monumental. Velázquez también hace lo propio. Y los asistentes al acto secundan ahora al diestro en la fervorosa oración por el éxito tan peligrosamente buscado. Este proyecto de ayer es una feliz realidad, la nueva plaza monumental acorde con la jerarquía del Perú en el mundo taurino. Y aquí la inmensa afición ha de colmar el espacio con los emocionados oles de las grandes tardes y vendrán mozos coletas en pos de su consagración. Sale el toro al ruedo y se enciende la expectación en los tendidos. Y ahora, Conchita Cintrón inicia la peligrosa faena de rejonear, como solo ella sabe hacerlo. A la par que valentía, luce su destreza y elegancia. Admiremos a la diosa rubia, ejecutando sus característicos pases en que derrocha arte y precisión. Thank you.
eximia muchacha, después de haber tenido una actuación lucida, arranca una frenética ovación a la nutrida concurrencia a la Plaza Monumental. Raúl Ochoa, Rovira, es otro de los nuevos valores, hecho torero en el Perú y consagrado en España, desde donde ha vuelto para brindar a su público la extraordinaria calidad de su arte que lo coloca entre los mejores espadas de los presentes tiempos. Aquí está Rovira, luciéndose con los pases de caza. Y esto significa un valor y precisión extraordinario. Se arrima las tablas y cita a la fiera de una forma inverosímil. Rovira ha logrado estruendosos éxitos en la actual temporada. Pertenece al tipo de toreros mexicanos, muy valientes y voluntariosos, que siempre se afanan por quedar bien con el público. En esta corrida, el coleta azteca mostró sus cualidades de artista enterado e inteligente, que le han de brindar tardes de verdadero triunfo. Volvamos un instante al viejo coso de Achu. Vuela la memoria hasta el califa de Córdoba, de impresionante figura, tranquilo e impávido ante el peligro. El incomparable Manolete, que impusiera una escuela propia, se extraña en la arena de la Plaza Monumental recientemente inaugurada. ¡Qué arte extraordinario el del diestro cordobés, cuyos inolvidables estatuarios y confiados desplantes ante el toro encendieron la emoción y arrancaron los frenéticos aplausos que pusieron digno broche de oro al historial de la Plaza de Achu!